sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta. El tiempo que perdí contigo dando vueltas. Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió. Que he sido yo solo un juguete entre tus manos. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Oh, oh, ya. Y he malgastado mis fuerzas sin mirar, viviendo deprisa, ya no doy más. No me esperes, yo me quedo aquí. Muy bien, muy buenos días. Gracias por acompañar este nuevo espacio de conversación con diferentes artistas, Mirada de Arte, proyecto ideado y creado por Luna Hidalgo. Bueno, primero los cortes comerciales. Recuerde comprar productos de la tienda de alimentos naturales Vital y Vida Orgánica, yogur y este tipo de alimentos naturales, y también de chocolate artesanal Carpe Diem. Chocolate hecho en Mixco, hay de canela, macadamia, almendra, café, endulzados con miel y diabético, para diabéticos que están endulzados solo con canela. Así que bueno, ya pasados los cortes comerciales, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien nos saluda desde la Ciudad de México, nuestro querido amigo, músico, escritor y guionista, y con una historia bastante amplia y con un enorme bagaje, Orlando Gamo. Así que, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos por allá. Muchísimas gracias. Primero, gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme ser parte de ustedes, de acercarme hasta Guatemala. Le mando un fuertísimo abrazo a toda la gente de allá. Y no me queda más que agradecerte de nuevo por esta oportunidad, y estamos listos para lo que tú quieras. No, muchas gracias a vos también por aceptar la invitación, bueno, por ahí por la forma del contacto. También saludos a Lu Orozco, que sirvió como enlace también para este espacio. Y bueno, para hablar un poquito, lo que siempre mencionamos un poco es en la conversación intentar conocer a la persona artista desde la parte inicial de cómo se va vinculando con diferentes proyectos de arte, porque también hay que dimensionar que el arte no es no se vive solo del talento, así como de un día me salió y ya lo hago, sino que viene también un proceso, pero que el arte no es exclusivamente, o no está diseñado para un grupo en exclusivo, no es elitista, no es para un grupo nada más, ¿verdad? Sino que tiene ese espacio, pero que hay que ser muy perseverante, muy claro, trabajador y todo, ¿verdad? Y que es lo que tenés. Así que contanos un poco acerca de vos, de cómo empezás en la parte, porque también, o sea, vamos a hablar de la parte literaria y de la parte musical, que son tus dos grandes proyectos, así que bueno, ahí contanos un poquito cómo empieza Orlando a vincularse con el arte. Pues desde muy pequeño yo viví en Tlatelolco, ahí en la colonia Guerrero. Yo nací de hecho en la colonia Guerrero, ahí en Tlatelolco,
Y mi abuelito compró un tecladito chiquito, así, pequeñito. Entonces, lo que yo hacía en aquel momento era escuchaba ciertas canciones y las repetía. No tenía idea de qué estaba tocando, vaya. Pero los sonidos yo los repetía. Y siempre lo he dicho, en algún punto yo quería ser como inventor, ¿no? Desarmaba un montón de cosas y volví a armar un montón de cosas y armé varias cosas a mi mamá para armar yo varias cosas, etcétera. Pero poco a poco fui descubriendo que la música es eso también, es parte de la creación, ¿no? Es parte del arte. Y conforme, después nos mudamos a San Juan del Río Querétaro y yo veía a los seminaristas que tocaban en el coro, pero pues no había como ahora la herramienta que es el YouTube para poder empezar a prepararte de otra manera, no lo había. Entonces yo veía lo que hacían y copiaban una guitarra que le tomé a una de mis tías. Por cierto, tía, yo tomé esa guitarra de hace muchos años. Pues, te acabas de enterar, pues ya te enteraste, tú fui yo el que tomó esa guitarra. Y así fue como empecé yo a imitar lo que hacían los demás. Después vino el padre Ismael, que en paz descanse, y él me empezó a como instruir un poquito más en esta onda de las notas, de cómo afinar el instrumento. Y así fue como fui aprendiendo, vaya, con la gente en la calle, con los músicos de la calle. En el año 98, formo una banda que se llamó Requiem. Esa banda nos pusimos a talacharle, salíamos a tocar en muchos lados, aquí alrededor de Querétaro, México, estuvimos en México, en la Zona Rosa, en Nesa, en varios lugares de México. Y cuando le dije a mi papá que iba a dejar la carrera, porque yo estuve en la carrera para dedicarme a la música, pues imagínate, ¿no? Uh-huh. Imagínate la bronca que me aventé. Afortunadamente siempre he contado yo con mi madre, que me ha dado su apoyo siempre, y aunque tuvo una discrepancia ahí con mi papá, pero al final, cuando vio que yo tuve la posibilidad de ir a tocar el Hard Rock de Acapulco en el 2000, y que estuvimos ahí tocando, pues como que él ya vio que yo iba en serio, ¿no? O sea, que no lo iba a tomar como un hobby, y mi papá organizó un tour con varios amigos y las familias de los músicos que yo traía en aquel momento, y se fueron hasta Acapulco a verme tocar, ¿no? Entonces fue difícil decir a mi padre, pero a la vez también después tuve todo su apoyo, todo su apoyo. Y así fue como comenzó esta carrera. Después de Acapulco regresamos y la banda que tenía de Requiem nos separamos, como los matrimonios por diferencias que ya no se pueden solucionar, ¿verdad? Sí. Entonces ellos tomaron un camino, yo agarré otro, armé otra banda que se llamó Almas de Fuego, llamaba Almas de Fuego, y con ellos también grabé un disco de música propia, lógicamente. Tocamos en el Hard Rock de México, fuimos a Biblos Tampico, estuvimos en la Feria de Texcoco, estuvimos en la Feria de Querétaro, en fin, tuvimos la oportunidad de tocar varias puertas, inclusive en el 2006 estuvimos en Conceptos Televisa, ahí en Televisa. Y recuerdo el año, recuerdo perfectamente el año, porque mientras estábamos esperando entrar, estaba jugando Italia contra Australia, creo que era el partido, ¿no? Ya estaba yo viendo el partido de Italia-Australia, por eso me acuerdo del año que ese año ganó Italia el Mundial, en el 2006. Estuvimos ahí, en Televisa, y mira, he tenido la fortuna de tocar en muchos lugares, de tener, conocer muchísima gente, tengo varios amigos en el ámbito. Diego Cupuchán, por ejemplo, que era baterista de Vilma Palma Vampiro, Lalo León, Paco Arcos, etcétera, por mencionar algunos. Y me he sentido bendecido de poder haber hecho lo que hice. Desafortunadamente, en 2017 paré muchas cuestiones, por cosas personales, enfermó mi papá. Lamentablemente, mi papá murió en el 20, murió en el 2020, diciembre del 2020 murió mi papá. Fue difícil, fue complicado, pero ya estamos retomando de nuevo esta carrera. Ahora como solista, que estoy produciendo un disco como solista, y pues bueno, podría hablarte de muchas aventuras y de muchas anécdotas en la música, así infinidad de aventuras y anécdotas en todos los lugares donde yo he tocado, pero nos faltaría tiempo. Exacto. El Hard Rock Café, bueno, aquí en Guatemala. Creo que hay uno, pero no estoy muy seguro de cómo es, pero en tu tiempo, digamos, en la época en la que me hablas en México, eran espacios muy representativos, muy,
O sea, tenía un nivel muy alto el poder. Sí, no, era el top. Pero no sé si lo tiene ahora, pues, pero en ese tiempo. No, ya, mira, desde que entró Televisa a Hard Rock, que para variar donde entra Televisa echa todo a perder, el Hard Rock se vino para abajo. Esa es la verdad, a tal grado que ya no existe el Hard Rock. Uh-huh. En mi época, y doy, por eso doy gracias a Dios por eso, porque era el top, o sea, donde no había una banda de rock, no había lugar más alto para tocar en esa época que un Hard Rock, porque el otro paso ya era estar en la fama, vaya. En ese Hard Rock nosotros conocimos a Jumbo, conocimos a Resorte, a La Gusana Ciega, conocimos a Lorena Rojas, que en paz descanse, a Paulina Rubio. De hecho, tengo una anécdota con Paulina Rubio, porque nos acercamos nosotros bien inocentes en esa época a pedirle una fotografía y se portó muy déspota con nosotros. O sea, esa es la verdad, fue muy déspota, ¿no? Yo no tomo fotos, o sea, yo no quiero fotos, ¿no? Y su mamá, la señora Susana Dos Amantes, que mis respetos para esa señora, es toda una dama, le dijo, Paulina, te están pidiendo una fotografía. Uh-huh. Entonces ya más a fuerzas que de ganas se acercó y ya nos tomamos la foto con Paulina, ¿no? Entonces, sí, en la parte de Acapulco decíamos, o la gente nos empezaba a ver ya como la banda de Hard Rock, y te trataban en otro nivel, ¿eh? O sea, sí, en otro nivel, o sea, en el Baby O nada más no nos dejaban entrar, pero en cuanto Lalo, que fue el que nos manejaba en aquel momento, les avisó que éramos la banda de Hard Rock, ¡pum! Luego adentro, ¿no? Y no nada más en el Baby O, en varias partes ahí de Acapulco, que trataban como diva, ¿no? O sea, realmente era una situación muy, muy, pues increíble. Imagínate unos chavitos de 20 años, 18, 20 años, tocando en el Hard Rock, donde tienes todas esas cuestiones, y no nada más es esa parte, ¿no? O sea, tienes gente que viene de todos lados a verte, y pues imagínate, o sea, realmente sí llegas a perder el piso, ¿no? Porque pues no dimensionas la importancia del lugar hasta que estás ahí, te empieza a carcomer todo el ambiente, ¿no? Es peligroso, afortunadamente creo que a pesar de los errores salimos bien librados, uh-huh. Pero sí era una cosa impresionante. Ah, mira. Y también, bueno, digamos, esa es como una de las partes de esto, ¿verdad? El arte, particularmente de la música, ¿verdad? Porque uno de escritor, pues bueno, no va a llegar a un lugar y le van a abrir la puerta de ningún lugar así tan pomposo, pero bueno, como músico sí que, digamos, está esa parte. Pero luego también está la parte de que ustedes, o con tu banda, o vos en tu caso, fueron profesionalizándose también, ¿verdad? No fue... Sí, claro. Como, bueno, toquemos a ver qué sale, sino que era ensayos, dedicarle tiempo. Sí, de hecho yo estoy muy agradecido con Oscar Petit, si sí, ojalá me vea, pero no lo creo, es muy complicado, es el productor del Gordo y la Flaca en Miami, en Univision. Él me hizo la invitación para ir a Univision, estuve por allá con él, y ahí aprendí muchísimo, ¿eh? En el poco tiempo que estuve ahí en Univision, aprendí demasiado. Mucho sobre el medio, mucho sobre una cultura musical. De hecho, te voy a decir algo que me pasó en el camión cuando yo venía de regreso de ahí de Univision a donde yo me estaba quedando. Yo traía mi chamarra, traía la playera de Almas de Fuego, mi bufanda, o sea, venía como rockstar, así. Entonces yo me subí al camión y sí se me quedaban viendo, o sea, la gente se me quedaba viendo. Y una señora sí me preguntó así, dijo, oye, tú eres artista, ¿verdad? Y dije, ah, caray, o sea, pues, le digo, tengo una banda de rock, somos de México. ¡Wow! O sea, estando en Miami diciendo que eres músico, para ellos eres wow. Uh-huh. Para ellos eres wow. Y se acercan a platicar contigo. Y yo les regalé, traía algunos demos y regalé algunos discos. Allí en el camión, en la calle, en todos lados regalé unos discos, ¿no? Y te ven... Como un artista realmente, y en México no, en México es, ay, el muerto de hambre, bla, 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 ¿no? La idiosincrasia del pueblo mexicano, que para el pueblo mexicano ya eres, wow, su artista cuando ya has logrado algo fuera de México o cuando ya hiciste algo, ¿no? Y es triste, es lamentable, pero esa es una verdad. De hecho, tuvimos la oportunidad en el 2005, creo que fue, si no me equivoco, de un parte de la banda de Ascari, el cual le mando un saludo,
Ahorita te voy a contar lo nuevo que tenemos para Alma, pero bueno. Él conectó con un productor que se llama Guido. Ese productor es el que traía en aquella época Rebelde. Era muy famoso Rebelde en aquel tiempo. Entonces con él teníamos dos proyectos. Uno era que estuvimos así a punto de convertirnos en músicos de Rebelde. No logramos ese objetivo por la segunda razón. Guido escuchó nuestro material, le pareció interesante, pero él puso ciertas condiciones. Él dijo que estaba bien, pero que tenía, primero que la música iba a pertenecer a él, y después que él se iba a encargar de hacer todos los cambios correspondientes a la música, y prácticamente los derechos iban a pertenecer a ellos. Entonces, cuando Ascari habla conmigo sobre esta situación, yo le dije que pues yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en que mi música perteneciera a alguien más y que ese alguien más hiciera con mi música lo que quisiera, nada más por nosotros tener fama. Claro. Y yo hablé con la banda y yo les dije pues que si ellos querían hacerlo adelante, pero que yo no me iba a prestar eso, no me iba a vender. Y mira, sigo aquí, entonces no lo hicimos, ¿no? Digo, para que te des cuenta de que sí, le hemos picado piedra, nos hemos movido bastante. Ha habido momentos donde no he podido yo continuar por cuestiones personales, pero sí, nos hemos preparado a través del tiempo que yo he conocido a varios músicos muy importantes, y a través de ellos me han enseñado muchísimo sobre el estudio de la música. Te digo, en Miami cuando estuve aprendí bastante también, etcétera, etcétera. Sí, tratamos de cultivarnos, tratamos de seguir aprendiendo, aunque en lo personal, actualmente ya en esta área, bueno, no es en esta área, en todo en general, pero hablamos del arte en específico, viene en una decadencia terrible, o sea, completamente terrible, ¿no? Y yo creo que los que todavía tenemos cierto estudio, cierta preparación, tenemos la obligación de rescatarlo de alguna manera. Exacto, sí, hay una, digamos, hay... Estos espacios están buenos, digamos, para conocer y también para cortar criterios, ¿verdad? Esto de lo que decías, que en México se ve al artista así como cualquier cosa, pues es en Guatemala es maximizado, es potencializado en Guatemala. Sí, porque la gente también considera primero en algunos espacios que el arte es para andar vagabundeando. Luego también, por otro lado, en algunos espacios el artista también se siente como la octava maravilla, ¿verdad? Es como, pues, a mí no me miren porque yo soy el señor o la señora artista. Y bueno, también eso es parte como de todo esto. Y luego es este estudio, esta profesionalización que también es necesario, ¿verdad? O sea, el arte es un espacio que se tiene que abrir para que todo el mundo pueda utilizarlo o sea parte de él. Pero también hay un espacio de profesionalización, de estudio, de perseverancia, ¿verdad? No, sí, de preparación, de constancia, de responsabilidad, de sacrificio. Hay muchas cuestiones que encierran el arte. Bueno, si quieres dejar de ser del montón, digo, es mi muy humilde opinión, pero sí tienes que primero ser honesto contigo mismo. Yo creo que es eso. Mira, cuando yo empecé en esto de la música, a mí me criticaron mucho. Ah, tú no vas a cantar, ¿cómo vas a saber? No, así, o sea, me tiraron como no tienes idea. Y llegó un punto donde yo dije, bueno, ¿quiénes son ellos para decirme a mí que yo no puedo? ¿No? Y me empecé a preparar, tuve la fortuna de conocer al maestro John Loza, el cual le mando un gran saludo. Él es productor, ahorita ya está firmando algunos artistas, de hecho, tiene algunos proyectos en puerta, y lo acabo de contactar. Vamos a trabajar juntos próximamente en un tema. De hoy en ocho yo creo estaré con él para grabar ese tema. Pero él fue el que me empezó a coachear en la voz. Entonces, gracias a él es que pude subir mi nivel. No digo que sea gran cantante, porque no lo soy. Pero sí subí bastante mi nivel. Puedo alcanzar notas bastante altas. Medias, me cuesta trabajar las notas graves, que es en lo que actualmente estoy trabajando, pero digo, gracias a John, me ayudó muchísimo a crecer en ese sentido. Jay Rivas, que es un excelente guitarrista mexicano, y lo digo así abierto, a verte, Jair, si llegas a ver esto,
tu problema es el ego, hermano, porque eres un talentosísimo de la guitarra, o sea, es un maestro de la guitarra, Yair. El problema que él tiene es su ego. Pero si no tuviera ego y fuera más humilde, Yair estaría dentro de los primeros guitarristas del mundo, hermano, ¿eh? O sea, para que veas el nivel que tiene del mundo. O sea, conoce todas las técnicas de los guitarristas. Tuvo un mano a mano en un evento con Steve Vai. Steve Vai ya no supo qué hacer después y se lo dijo, wow, o sea, es que tienes una técnica que yo no tengo. Steve Vai, estás hablando de Steve Vai, ¿no? Cualquier guitarrista. Pues he tenido la fortuna de conocer a varios músicos de este nivel, quienes me han ayudado, quienes me han instruido, y al final he aprendido yo una cosa, la música se simplifica, la música, es cierto, a veces mientras menos es más, y tú, yo lo veo en canciones íconos del rock como Creep, como With or Without You, como Get a Little Better, como muchas otras canciones que realmente son tres notas, cuatro notas, pero toda la armonía, toda la forma de crear los versos, cómo multiplicar el potencial sobre esas mismas notas para los coros, cómo cambiar la voz, o sea, toda esa cuestión, wow, o sea, es menos, no sé si me explique, pero es menos. Y entonces lo que yo estoy tratando de hacer ahorita es ser muy honesto con lo que yo hago, muy honesto con mis letras, muy honesta con mi música. No hago música elaborada, hago música realmente muy, pero muy, muy sencilla, pero procuro que vaya de acorde a la letra, y eso sí, trato de profundizar en mis letras y son un poco más profundas. Aunque tengo un disco que ya por ahí, luego sabrán, se llama Mofa de mí, que es una burla de mí mismo, que es o sea, tiene títulos súper chistosos, letras súper, súper así, X, Y y Z, pero lo hice por el gusto de hacerlo. O sea, imagínate, tengo una canción que se llama Pedocidio, ¿no? Que la hice porque teníamos un amigo que era bien pedorro, ¿no? Con el nombre de la audiencia, y la hice por eso, ¿no? La hice por eso. Hay una que se llama Gacha tu Calaca, que habla de una infidelidad. En fin, tengo ese disco que lo quise hacer por el gusto de hacerlo. Como compositor dije, voy a ver qué tanto puedo hacer algo así, qué tanto no. Y por eso lo hice con el único afán, como un reto personal y una diversión, nada más. No, está también eso, ¿verdad? De poder utilizar, al final el arte se utiliza como una forma de expresión y de canalización de sentimientos y de crítica, de lo que sea, ¿verdad? Cada quien puede utilizar el arte como un espacio. Y lo voy a pronunciar en mi perfecto español, pero no sé, vos lo corregirás, en el festival Inmotion. Inmotion. Sí, por eso dije, lo voy a pronunciar en mi perfecto español, porque no tengo ni idea. Vos hiciste el single, el single del año pasado, sí, es correcto. Y este festival, ¿qué significa para vos como músico? Pues mira, para empezar es un festival internacional. O sea, viene gente de Estados Unidos, de Europa, de América, por supuesto. Y que ya me haya hablado mi amigo Alfredo, al cual le mando un saludo muy fuerte, que es como el director del Emotion Fest, y me haya propuesto hacer el single, pues para mí como músico es muy padre, es muy bonito. Ya que se fijen en tu trabajo, es algo maravilloso, realmente. Tuve la fortuna de comer después con él, y no quiero ser pretencioso, ni quiero decir algo que suene que yo me estoy autoalabando, pero no. Tal cual él lo dijo, mira, todos los directores de Emotion Fest, hay tres singles, y a todos les pareció que hasta ahorita el mejor ha sido el tuyo, por el contexto y cómo hiciste el single. Entonces, ya que me lo haya dicho él, pues para mí es muy gratificante. Y bueno, es seguir haciendo carrera, seguir haciendo currículum. Estoy muy contento por ello. De hecho, a partir de ahí también tuve una presentación para los chicos de la Universidad de la Anáhuac, acá en Querétaro, y otra para los chicos del TEC de Monterrey, que son de las dos universidades más importantes acá en México. Entonces, ya que me hayan invitado a dar una clase, pues también para mí ha sido algo muy padre, muy importante, y sobre todo conectar con los jóvenes y hablar o hacerles entender un poquito de la responsabilidad que tienen con el arte. Tienen que salvar el arte actual en general, ¿eh? Claro, claro.
Bueno, como este programa por diferentes razones, particularmente porque ahora sí es la cosa funciona, tenemos ahí algunos algunas vistas fuera de Guatemala y todo. Dauner Ruiz está desde Perú, Carla Saludos a Ubán, Perú. Costa Rica, Saludos a Costa Rica. bueno, Lourdes López, que está aquí, la querida Lourdes Carolina López, que está aquí en Guatemala. Y ahora entra un mensaje de John Loza, que te John dice, Rosa. pues bueno, Mi ahora amigo. bueno, tu parte literaria, perdón, ibas a decir algo. Sí, John Loza, el que se conectó, él es productor. Es un productor muy importante ahorita en México, está haciendo un movimiento padrísimo con todos los artistas y yo me siento bendecido realmente de poder estar trabajando con él porque ya lo platicamos, ya nos sentamos a ver, él me conoce desde hace mucho tiempo y yo le tengo mucha confianza, es un maestro, como siempre he dicho, gracias a John es que he podido elevar mi nivel vocal y me falta todavía, es una parte que vamos a seguir trabajando él y yo juntos, pero John, te mando un fuerte abrazo desde México. Pues un saludo a John Loza, también desde Guatemala. Y bueno, luego está la segunda parte de nuestra entrevista, que es el complemento artístico de tu persona, que es la parte literaria. Sos autor de Perdido en el Amor, que es una novela que ya está publicada, ya nos hablarás de ella, y también nos hablarás de Preludio, una saga basada en todo eso, ¿verdad? Entonces, de la parte literaria, ¿cómo empieza a conectar? ¿Cómo te empezás a conectar con esta parte? Y bueno, entonces luego ya nos contarás acerca un poco de todo este trabajo literario que estás realizando, que es muy grande. Sí, mira, en el 2004 mis abuelos maternos, mi abuelo Manolo que en paz descanse y mi abuela Gabriela, ellos van a hacer un viaje a Nueva York y mi abuelito a mí me invita. Yo realmente no quería ir a ese viaje, de hecho mi mamá es testigo, mi mamá al final terminó convenciéndome para ir a Nueva York, pero todo tiene una razón, o sea, cuando llegamos a Nueva York, llegamos al Fitzgerald, que está fuera de la ciudad del aeropuerto, pues había todo desierto, y así como, ¿qué hacemos aquí, no? Ya tuvimos al taxi, ya nos empezó a dirigir a la ciudad, y en cuanto entramos a la ciudad, hermano, así te lo digo, sí, sí es algo mágico esa ciudad, súper mágico. Entonces, estuvimos ahí algunos días, una de las tardes, mi abuela, hacía mucho frío, en aquella época hacía muchísimo frío. Y me acuerdo que entramos a desayunar a un restaurante y pegaba el sol, así, pegaba el sol en esa ventana. Y mi abuelita, le dijimos a mi abuelito, oye, vamos a salir. Y me dijo mi abuelito, no, 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 ustedes vayan a hacer lo que quieran, así, ustedes déjenme aquí en el solecito. Entonces él se quedó ahí todo el día, sentado en el solecito, y ya yo me salí con mi abuelita. Entonces, esa misma tarde, en la noche, yo me salí a caminar, porque a mí me gusta mucho caminar y conocer. Y me acuerdo que estaba sentado en el centro del parque, cerca de donde está el lago, bueno, la pista, sí. Y ahí llegó la idea de mi primer personaje, que se llama Black Elk. Entonces, toda esta historia, todo este universo nació ahí, a partir de ahí. En esa banca empecé yo a pensar en ese personaje y lo empecé a apuntar y empecé. Desde el 2004 empecé yo a crear esto. Pero lo dejé. Lo dejé. Después, años después, casi 10 años después, 2014, empecé yo a investigar cómo poder escribir y traté yo de buscar primero quién me pudiera asesorar y fue difícil. Igual hubo muchas gentes que se burlaron, ¿cómo vas a escribir tú? Ya sabes. Pero siempre eso para mí ha sido un reto. Yo soy una persona que cuando lo retan, híjole, se me mete el choqui y hago todo lo posible con serlo, ¿no? Y me gusta siempre hacerlo bien. Entonces, comencé yo a contactarme con algunas personas, pero pues aquí en México es difícil que te apoyen. Y me puse a estudiar en línea. Me puse a estudiar en línea narrativa, me puse a estudiar en línea qué tipo de obra quería hacer, etcétera, etcétera, todos los conceptos
que yo necesitaba, pero descubrí algo, descubrí que cada autor tiene su propia forma de contar una historia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo no quería como copiar eso y empecé a contar yo mi historia. El primer libro que empecé se llama El Gestor del Diablo, que habla de las cinco prisiones del alma. Y ya yo estaba escribiendo ese libro, bla, bla, bla. Y de pronto, en una noche, llegó este libro, Perdido en el Amor. Toda la idea me llegó en un sueño, así, así literal. Me llegó en un sueño, me levanté y empecé a escribir en ese momento toda la idea. Pum, pum. Me dejé el otro libro y empecé a escribir. Perdido en el Amor habla sobre lo que sucede cuando la muerte se enamora de una mortal sin querer, es sin querer, en una cuestión actual. No es que le esté buscando, es que sucedió así y tiene a Guadañita, que es como su Pepe Grillo, ¿no? Es su Pepe Grillo el que hace el jale por él, y tiene que decidir entre dejar el plano neutro que tiene y entrar al mundo, conocerle y ver qué sucede, o quedarse con su chamba. Pero ahí es donde entra toda esta cuestión de qué va a hacer, si sí entra, por qué entra, etcétera, etcétera. Y así fue como comencé a escribir este libro, Perdido en el Amor, y el título de Perdido en el Amor, siempre lo he dicho, lo voy a decir aquí para que me conoces, porque mis padres bailaron el día que se casaron la canción de Lost in Love de Air Supply, se llama Perdido en el Amor, esa fue la canción que bailaron mis padres, y en honor a ese hecho, fue que por eso fue que titulé así este libro, Perdido en el Amor. Ah, mira, bueno, ahí había... Yo había escrito mal el título, pero ya lo compuse, Perdido en el Amor. Bueno, antes de continuar, algunos otros saludos. Cristina Mujica dice, felicidades. Es mi madre. Saludos, mamá. Te amo. Saludos, Cristina. Y Briseida Estrada, éxitos al colectivo. Orlando Gamo, buen programa, saludos. Bueno, Briseida es Luna Hidalgo, que no sea la loca, que tiene que venir a conducir, que yo solo estoy para mientras. Aplícate, por favor, aplícate. Sí, 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 no, luego las cuestiones laborales pues le han impedido un poquito por ahí, pero ya vendrá de nuevo. Pero bueno, En relación con toda esta parte, ¿verdad? Pero te viene la inspiración, empezás a crear personajes y decís, empezás a estudiar en línea también como una forma de autodidacta. Claro, por supuesto. Sí, ahora digo, hay que buscar, algo que yo les digo a mis hijos es busquen las páginas que sean como que serias, ¿no? Uh-huh. Porque también no es muy fácil estudiar en línea porque hay ciertas cosas que se te complican y tienes que buscar quién te lo explique, ¿no? Pero de alguna manera sí es más fácil, así fue como yo empecé a estudiar esto, y bueno, la práctica, ¿no? Ya llevo 3 libros, estoy en el cuarto de esta saga que bien lo mencionabas, perdón, se llama Preludio, que es la segunda de un universo que tengo, que se llama VR Universe, y son 12 sagas, uh-huh, sagas, las cuales ya tienen el nombre, cada una tiene su historia definida, sus personajes definidos, y me falta desarrollar todo esto, es bastante, pero ya en el concepto y en todo lo que es, en lo que hay que hacer, ya está listo. Ahorita trabajamos en Preludio, que son 4 libros, que es Perdido en el Amor, El Gestor del Diablo, El Ángel que Lloró sobre la Tumba y Los Únicos. Este último llevo la mitad de ese libro, entonces me falta pues la mitad, así que la mitad espero terminarlo pronto para ya tener esta saga lista. Ya los otros 3 libros están listos. El segundo libro, que se llama El Gestor del Diablo, ya pronto va a estar en Amazon y en Gumroad, ya pronto va a estar ahí. Y también pronto el primero lo voy a tener en físico. Estamos trabajando aún, todavía es una sorpresa para la gente, para la presentación en físico de Perdido en el Amor en la Ciudad de México con algunos medios. Ya estamos. Sí, a mí me impresionaba cuando decías esto de que, bueno, que era una saga, pero que habían 12 sagas y completas, o sea, es una estructura así como súper completa y que lleva como toda una secuencia también. Sí, 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 sí. Por ejemplo, el Perdido en el Amor y Gestor del Diablo son 2 historias distintas, pero van a la par, porque uno de los personajes está en el otro, van a la par y al final entran. El Ángel que Lloró sobre la Tumba estamos hablando de esa es la historia de la abuelita del primer personaje que se llama Elena. Entonces, estamos contando la historia de la abuelita, desde dónde viene toda esta cuestión.
Y en los únicos es lo que sucede después del desenlace de estos libros. O sea, como que va así. Tienes que leerlos todos para que vayas entendiendo por dónde va toda esta historia. Y esta historia es un cachito así del, ahora sí, como digamos, como se dice, del verdadero problema que está por venir, ¿no? En este universo, en esta historia. Uh-huh. Ah, mira, qué interesante cómo se va haciendo esa construcción. Y luego también cómo volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cómo requiere una perseverancia al poder mantener como todo eso, ¿verdad? De no decir como un día, ¿no? Ya no voy a seguir con esto, sino que ya, o sea, es un proceso bien completo, bien complejo también. Y bueno, que vas encontrando todas las dificultades, no propiamente en el momento que las estás escribiendo, sino que las dificultades luego, posteriores de la distribución, del impacto que pueda tener o de lo que no pueda tener. ¿Cómo vas con eso? Perdidos en el amor, ya está a la venta en Amazon. Ahorita de manera digital sí está en Amazon. Pero ya se está trabajando, te comento, para tenerlo en físico en algunas librerías de México. Ya estamos en esas pláticas, de hecho ya está la portada lista, nada más falta cerrar algunos detalles para ya tenerlo en físico, y en digital, el gestor del diario también va a estar pronto en Amazon. Mira, ya actualmente el arte no es como antes, ya la gente no busca calidad ni busca al artista, lo que busca es que tenga 50,000, 800,000 seguidores, aunque seas una porquería, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad. Y es triste ver hacia dónde nos estamos encaminando, porque el arte ya está dejando de existir como tal para convertirnos en una burla y en payasos de una sociedad, porque esa es la verdad. Pero aún así, seguimos nosotros de pie y luchando porque exista todavía esa calidad y exista todavía el apoyo a los artistas, que hagan algo serio, que hagan algo que contribuya realmente a la sociedad y que no la denigre. Entonces, si es difícil... Pero seguimos en esto. Pronto te estaré dando la noticia, primeramente Dios, de cuándo estaremos presentando ya en físico Perdida en el Amor. Ah, bueno, perfecto. No, igual cuando esté de presentación de algún libro y esto, pues bueno, hacemos alguna conexión por ahí virtual. Dentro de todo, es este tipo de espacios virtuales que ahora, yo creo que antes nos quejábamos como de los medios tradicionales, de estar solo recibiendo la información de los medios tradicionales. Ahora está la posibilidad de que la misma sociedad tenga estos espacios. Entonces, no estoy diciendo que nuestro espacio sea la última, la gran cosa, sino que bueno, ¿verdad? Si se puede presentar a diferentes artistas en sus proyectos y todo, pues bueno, ¿verdad? Ahí pues vamos aprovechando también el trabajo de todas las personas que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Tu trabajo me parece impresionante también. Gracias, pues sí, digo, hay que aprovechar todos los espacios, y sobre todo invitar a la gente a que no se aborregue, como decimos, no se prostituya. Porque yo inclusive he hablado con mi esposa, hay muchos artistas que ya se han prostituido. ¿A qué me refiero? Que ellos tenían su género muy bien definido y ahora se han prostituido al reggaetón, y hacen reggaetón porque es lo que vende. Entonces ya dejas de ser tú mismo para convertirte en un medio que venda, te prostituyes. Y yo creo que todavía hay artistas que no lo han hecho, que para mí son los que realmente valen, porque siguen creyendo en su esencia, siguen creyendo en lo que son. Y al final para mí es lo que más valor tiene, ¿no? Es lo que más valor tiene. También cuando me dijeron que no iba a poder escribir un guión cinematográfico, ya lo tenemos listo, por ejemplo, ya lo tengo listo. Uh-huh. Y estamos en pláticas todavía para ver de qué manera podemos llevarlo a la pantalla grande. Vaya, no es fácil, cuesta, es de mucha perseverancia, mucha constancia, mucho sacrificio, pero se puede hacer, se puede hacer, hay que moverse, hay que buscar los medios. Llevo ya 3 años trabajando en ello, no es de ahorita, llevo 3 años trabajando en ello, y cada vez estamos más cerca y más cerca y más cerca. Entonces, mira, alguna vez me preguntaron que para mí qué era el éxito. Uh-huh.
Y yo les dije, mira, yo ya he tenido éxito. Una cosa, no confundas la fama y el dinero con el éxito. No lo confundas. Porque yo tengo una canción que se llama Sangre Libre, que siempre cuento esta historia de este bebé que estaba enfermo, de un amigo mío. Y cuando me dijeron si podía cantar esta canción en su velorio, pues yo me quedé sorprendido. Y cuando hablé con su papá, me dijo, lo que pasa es que días antes él estaba enfermo y le poníamos tu video de Sangre Libre y estaba quietecito, contento, lo veía y luego me veía a mí, y así estuvieron con él hasta que se calmó. Pocos días muere después. Entonces, el que me hayan contado eso a mí, yo no voy a saber qué es lo que hizo esa canción con el niño, ya no lo voy a saber, pero algo bueno hizo. Claro. ¿No? Entonces, eso, lo que esa canción mía hizo en él, para mí ya es haber tenido éxito. ¿Sí me explico? Yo ya tuve éxito, y como él, hay varias personas que se han acercado a decir, oye, es que esta canción tuya logró esto en mí, es que esta otra canción tuya logró esto en mí. Me acababa de Marco, un amigo mío, me dijo, mi mamá murió, tiene poquito, y de repente puse tu canción de Muriendo Sin Ti, y wow, o sea, exploté, me conecté, y ahora la hizo su canción para él y su mamá, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, para mí, eso ya es, a ver, yo ya tuve éxito, ¿sí me explico? Porque ya logré algo en la gente, no tengo dinero, no tengo la fama, pero el haber logrado eso en la vida de esas personas, para mí ya es haber tenido éxito. En una presentación que tuvimos en Tecozautla, se acercó un chavo y me dijo, oye, ¿podrías tomarte una foto con mi mamá? Y dije, ok, está bien, ¿no? Y luego resulta que la señora tenía el disco completo de Almas de Fuego, y tenía canciones de Almas de Fuego como despertador, como ringtone. Entonces, te imaginas, yo no conocí a esta señora, sin embargo, ella me conocía a mí, tiene todo mi disco, mi material discográfico, y lo ha hecho parte de su vida. Entonces, ya ha tenido éxito. Para mí, ese es el éxito que poco a poco, mucho o en poco, ya he logrado. Claro, la anécdota del niño, pues es impresionante también, ¿verdad? Porque es el impacto que se tiene, ¿verdad? Y bueno, que lo que estás haciendo, esperas que tenga justamente ese impacto positivo en las personas, ¿verdad? Así que qué bonita anécdota también esta de... Es un poco triste, pero bueno, es que es parte de, ¿verdad? Y justamente también eso que mencionabas, que todo esto también lo estás convirtiendo en guión, o bueno, también estás como guionista, y el proceso de convertir, yo no sé el guión, si es parte de los libros, y cómo vas equilibrando, balanceando la escritura para un libro a convertirlo a un guión. Mira, la ventaja de también me puse a estudiar sobre el guión, cómo crear un guión cinematográfico, porque no es lo mismo un guión teatral a un guión para serie, a un guión para cine, no es lo mismo, ¿no? Yo me enfoqué ahorita en el cine, en eso me enfoqué. Yo, como yo conozco la historia, estamos trabajando en esta historia de Perdida en el Amor, hice un primer guión extenso, muy extenso. Desafortunadamente, se necesita muchísimo dinero para poder llevarlo a cabo, por toda la producción, todos los efectos especiales que se necesitaría para eso. Entonces, lo que hice yo ahorita con César Wolfstein fue ajustarlo a 80 páginas y tratarlo de hacer que la historia se cuente como se tiene que contar, sin perder su esencia, pero lo más viable posible. Me va a matar, carajo. Lo más viable posible. Entonces, lo trabajé de esta manera, ya quedó. ¿Cómo es? Pues cuando tú conoces la historia, en este caso, que yo sé cómo es la historia, es mi historia, pues para mí es más fácil desarrollarlo. Hay gente que dice, híjole, es que el libro está mejor que la película, ¿no? Normalmente escuchas esa parte, porque el director, aunque haya leído el libro, no conoce la esencia del libro, no la conoce, solo el autor conoce la esencia del libro y posiblemente sea quien pueda transmitir 100% la idea, ¿no? Entonces, en este caso, que yo soy el autor del libro y el guionista, creo que inclusive vienen más personajes, unos personajes más interesantes en el guión que agregué para darle esa chispa y ese color, y creo, considero que está interesante, quedó interesante. Ah, qué bueno.
Bueno, al inicio de la plática veía ahí a tu pequeña nena, decías, es la pequeña porque es la pequeña por ahora porque viene alguien más. ¿Cómo Sí. compaginás la parte familiar con todo el trabajo que estás haciendo, que es un trabajo muy grande? Pues mira, afortunadamente tengo mi esposa, es una mujer maravillosa y me apoya mucho, me apoya bastante en este sentido. Ella también escribe, es compositora, también canta, entonces como que me entiende, ¿sí me explico? Me entiende en esa parte. No es fácil, ahorita que mi gordita ha estado un poquito enferma, pero bueno, ya, gracias a Dios ya está mejor. No ha sido fácil estos días, pero es eso, es el apoyo. Es el apoyo de tu pareja en este sentido es fundamental, fundamental, porque en algún punto de mi vida tuve una experiencia donde esa parte, en vez de ser un apoyo, fue un lastre, fue un problema más y no pude hacer muchas cosas. También era más joven, pero no pude hacer muchas cosas. Y ahora contar con ella, con este apoyo, es fundamental, así te lo digo, es fundamental. Y estoy muy agradecido por esto, por Dios, por mis hijos, que tengo cuatro, y que tiene 18, Leo, que tiene 16. Luego de ahí brincamos a Misita, Livier, que tiene, todavía ni un año tiene 10 meses, y el pequeño que va a ser hombre, que viene en camino. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. Ah, bueno, sí, veía ahí esa parte que también es la que no se estima a veces, ¿verdad? Se cree como, bueno, va a escribir, hay que escriba, pero no me dedico solo a escribir, también tengo muchas más cosas que hacer, ¿no? Sí, es organizarte, darte tiempo y como te comento, lo fundamental es que tu pareja cree en ti, en este caso, quienes tienen pareja y están en el medio, o que crean en su pareja, que lo alienten, que lo apoyen y que busquen ese espacio para que esa parte pueda ir desarrollando. Hay una historia muy importante con la escritora de Crepúsculo, perdón, de Harry Potter, ¿no? O sea, el libro de Harry Potter fue rechazado en 15 editoriales en Inglaterra, en 15. Y fue rechazado, rechazado. Y el esposo creía en ella y le dijo, yo me encargo de la casa, yo me encargo, tú vete a escribir, tú hazlo. Y ella así lo hicieron. Y a pesar de que la rechazaron 15 veces, la editorial que la agarró, ¡pum! Ahí está, ¿no? Entonces, hablábamos hace rato de la constancia, es no dejar de hacerlos, es jamás darnos por vencidos. Nunca, 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 nunca. Nunca es tarde para componer una canción, nunca es tarde para escribir un libro, nunca es tarde para pintar un cuadro, nunca es tarde para salir a tomar alguna foto, nunca es tarde para hacer lo que quieras, lo que ames hacer. Nunca es tarde. La cuestión es que tú te decidas a hacerlo, no te des por vencido a pesar de las adversidades y que estés ahí, mira, como tu mamá cuando eras niño, ahí está, así, así. Como con las tablas de Como con las multiplicar. tablas de multiplicar, ¿no? Así precisamente. Bueno. Y cómo, bueno, ahora con el tema también a raíz de la pandemia es que se ha normalizado un poco más el uso de las redes, también eso es bueno, de alguna manera. ¿Y cómo se te encuentra en las redes? ¿Qué medios de difusión tenés para tus trabajos? Ah, mira, pues utilizo cuatro, que son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nada más que si en TikTok están esperando ver payasadas mías, Pero no bailo. discúlpenme, no lo van a hallar, ¿no? No lo van a hallar. De hecho, acabo de hacer un cover, una letra sobre un cuate que es mexicano, que se cree súper artista, y hablo de esa letra de que a mí no me representa, como artista no me representa realmente, que es triste. Pero mis redes son en Facebook, YouTube e Instagram, me encuentran como arroba Orlando. Voy a checar cómo está ese asunto para ya subirlo pronto. Y bueno, mi idea es este año tener mínimo 3 discos en plataformas digitales, 3 libros en Amazon y darle para adelante con el video. Muy impresionante. Voy a compartir y me corregí si está bien así. Está perfecto, hermano. Así es, así es. En Facebook, Instagram, YouTube, igual en TikTok, Orlando Gama.
Ah, bueno, es que me faltó. No, 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 no te preocupes. No, no, está muy bien así. Ah, Así bueno. pueden encontrar en las redes y próximamente tendremos también ahí algunas sorpresas para la gente. Voy a trabajar en algunas colaboraciones también. No voy a decir con qué artistas, pero ya estoy trabajando junto con John Lawson en algunas colaboraciones con artistas en Bolivia, en Argentina, creo, no sé, y bueno, México. Entonces, pues para que estén ahí al pendientes de todo esto que vamos a ir haciendo. Ah, perfecto, voy a leer algunos mensajitos antes. Briseida Estrada, que de hecho es la creadora de este espacio de ¿Y dónde mirada. está? ¿Dónde está? Dice, ya pronto estaré nuevamente con ustedes. Insisto, ella es la creadora, yo solo soy el sustituto. Bueno, Cristina Mujica dice, Perdido en el amor, es una gran historia que atrapa desde las primeras líneas, ampliamente recomendable. Ya por ahí nos decís cómo poder acceder al libro. Y a mi Karen, la música y la literatura de gran calidad y de gran creatividad. Y Cristina Mujica, mucho talento, te encuentro, gran canción. Esa canción de Te Encuentro es una canción que le gustaba mucho a mi papá. Y ahorita vamos a trabajar en ella. Es digamos, es como una nueva versión de este tema, y la cual voy a grabar con John Loza. Él va a cantar conmigo, entonces, para que también les pueda entrar. Ah, bueno, pues perfecto. Pues bueno, vemos. Bueno, ¿en dónde? Para comprar tu obra en Amazon, En ¿cómo es? Amazon, sí, en Amazon o en Gumroad, así es la página Gumroad, también ahí pueden encontrar el libro. Y la música la pueden escuchar pues en todas las plataformas digitales, va a estar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Amazon Music, en todas las plataformas va a estar disponible. Entonces, para que ahí estén al pendientes. Y bueno, ojalá puedan apoyarnos, porque actualmente nosotros, los artistas, pues también necesitamos el apoyo virtual de toda la gente, ¿no? Uno en uno, mientras se vaya sumando, pues es muy importante. Y ojalá algún día podamos hacer algún pequeño concierto, aunque sea virtual, para toda la gente allá de Guatemala. Ah, perfecto, sí, estaría bien. Ya de. Aunque somos frontera, no es que esté tan cerca Guatemala de México, pero bueno, de alguna manera se reducen las distancias. Pues bueno, Orlando, pues muchísimas felicidades por todo lo que haces. Es un trabajo muy amplio, tenés un proyecto muy claro y muy bien desarrollado, y muchísimas felicitaciones porque implica muchísimo. Y con todo eso estás trabajando dentro de la música, dentro de la literatura y con el cine. Y de Chaco en la casa, y de Nana en la casa, y de todo, ¿eh? También, eso seguro. Y nada, no, también felicitaciones allí para tu esposa y para vos, por la futura llegada de tu hijo. Gracias. Así que bueno, ¿verdad? El espacio es tuyo para despedirte. Pues Ahí está bueno, todo. primero, de nuevo agradecerte. Agradecer a la producción por esta invitación, y avisarle al café que se anuncia que por lo menos te lleve una tacita de café, por favor. Pero mínimo, mínimo, como decimos aquí en México, perdón, de jodido que te lleves una tacita de café, y digo, ya que se anuncia, por lo menos. Ahí les encargo, a sus chicos del café, por favor, ahí les encargo. Y primero quiero agradecer, como siempre lo he dicho, mi abuelo Manolo, que ya murió, que paz descanse, él fue el primero que creyó en mí, así te lo digo, fue el primero que creyó en mí, fue el primero que me dijo, ¿quieres tocar? ¿Quieres? Sí, ok, me levantó al otro día y me fue a comprar mi primera guitarra eléctrica. Entonces, esto es algo que no se olvida, jamás. Posteriormente, mis padres, sin duda alguna, mi padre, mi madre, fue quien me apoyó antes que mi padre, pero y contribuyó mucho para que mi padre me apoyara. Entonces, a ellos dos, sin duda alguna, les agradezco por todo el apoyo. Mi padre ya no está, pero mi madre sigue presente y me sigue apoyando, sin duda alguna. Es un pilar fundamental.
Y a lo mejor sí, la educación que ella nos dio fue otra. Yo crecí un tiempo en Nesa y en la Guerrero, y son zonas muy complicadas, y sí te vuelves un poco, pues, grosero, etcétera. Ya he ido modificando un poco eso, pero mi madre sí no me educó así, porque siempre nos regaña cuando decimos groserías. No, no nos educé así. Sí, es cierto, mamá, no nos educaste así, nosotros nos echamos a perder, pero bueno, hay tiempo para corregirlo. Entonces, agradecerle a mi madre por todo el amor que me ha dado, por todo el apoyo, a mi abuelita Gaby también, que fue pieza fundamental cuando yo vivía en México y me apoyaba en aquella época, así como a mis hermanos, todos mis amigos que han estado conmigo desde un principio. Desde que decimos acá, desde que no eras nadie, que siempre han estado ahí conmigo, son los que siempre van a estar conmigo a donde vaya. Y ahora que primeramente Dios haga tengan por seguro que no me voy a olvidar de ellos. Y a mi esposa, o sea, sin duda alguna, a mi esposa, que es a mi esposa, la cual amo muchísimo, es una mujer increíble, realmente muy talentosa también, aunque ella a veces se reprime, pero tienes que colocar ese talento, amor. Agradecerle por su confianza, agradecerle por estar aquí, por ser parte de esta aventura tan loca, tan mágica, por ser parte de esto, por aguantarme, por ayudarme, por soportarme, por brindarme su amor, su cariño, su confianza. Muchísimas gracias, amor. Y a mis hijos, sin duda alguna, ¿no? A Quique, a Leo, a Nisita y al bebé que viene en camino. Muchísimas gracias. Pero sobre todo te voy a decir algo, hermano. Nada de esto. Nada de lo que soy hasta ahora hubiese pasado si no es gracias a Dios. Entonces, quiero dejarlo muy claro, ¿no? Al final, todo lo bueno y todo lo malo es un aprendizaje, es un camino que tienes que recorrer para ir aprendiendo y volverte mejor. Entonces, pues agradecerle a Dios por la oportunidad y todas las bendiciones que me ha brindado. Pues muchísimas gracias y sí, ¿verdad? También a la memoria de quienes estuvieron y ya no están, tus papás, tus hermanos, tu esposa, que ahí por ahí también le podemos invitar a algún espacio de conversación. Y bueno, ¿verdad? Felicitarte nuevamente, tu proyecto es muy, muy completo, tus trabajos están muy, muy claros y no solamente eso, sino que están muy... A nivel personal me parece que sos una persona muy perseverante y muy talentosa. Así que invitarles a todas las personas a que puedan seguir las redes, darle me gusta, es muy importante a las redes de arroba Orlando Gamo, síganle por allí, disfruten de lo que hacen. Pronto, te digo, pronto tendremos algunas sorpresas ahí con lo del César Wolf Team para que estén ahí al pendientes en redes. Se viene algo muy padre, hermano. Digo, lástima que estés hasta Guatemala, si no, con gusto te invitaría a participar. Pero podemos ver qué se puede hacer a través de las redes y el espacio y la distancia. Como le hacemos virtualmente. Así que un fuerte abrazo, Orlando, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Invitarles a que estén siempre pendientes. El próximo sábado tendremos otro espacio de conversación. Hasta México. Un fuerte abrazo, Orlando. Un Muchísimos saludo éxitos. hasta Guatemala. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo a toda la gente. Que Dios los bendiga. Y nos vemos muy pronto Bien. igualmente.